Mira, mira, Dios mío, mira, Peluchet. Peluchet escribe y dice, mi lado femenino, yo le pongo crema en las piernas a mi mujer y le busco su zapato y se los pongo. Ay, ¡wow, Dios mío! Mira, es su lado mamita. Dios mío, no, no. Mira, por, bueno, por aquí me hablan, por aquí me hablan. Mira, mira, Dios mío, mira, Peluchet. Peluchet escribe y dice, mi lado femenino, yo le pongo crema en las piernas a mi mujer y le busco su zapato y se los pongo. Ay, ¡wow, Dios mío! Es su lado femenino, es su lado mamita. Dios mío, no, no. Mira, por, bueno, por aquí me hablan, por aquí me hablan de otras marcas durísimas de ropa interior. Dice Petróleo que hay marcas como Calcedonia. Mira, mira, Dios mío, mira, Peluchet. Peluchet escribe y dice, mi lado femenino, yo le pongo crema en las piernas a mi mujer y le busco su zapato y se los pongo. Ay, ¡wow, Dios mío! Es su lado femenino, es su lado mamita. Dios mío, no, no. Mira, por, bueno, por aquí me hablan, por aquí me hablan. Marca que hay, estoy sorprendido. Está La Perla también, ¿verdad? Hay una marca que se llama La Perla. No, Jochi, ¿cómo te conoces esa marca? No, Jochi, yo me voy a buscarle. Esa es una ropa muy sexy y elaborada y con muchos encajes. No, y La Perla. Ahora, ¿para qué tú estás buscando, man? Yo quiero saber cómo Don Jochi sabe la existencia de esa marca de ropa interior que yo hasta yo desconocía. Digo, tal vez yo no sea la más indicada, pero mira, mira quién nos ha venido a visitar, mi amiguita Sandra. Hola, Sandra. Sandra Polapa, ¿cómo estás? Qué susto, había entendido otra cosa. Digo, bueno, Sandra Polapa. Digo, bienvenida. En España hay muchas marcas importantes, ¿verdad? Sí, pero muchas de ellas también las estaban mencionando aquí. Lo que pasa es que es, bueno, para la gente que use, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Ah, para la gente que use. Claro, para la gente que use, porque hay de todo tipo, ¿no? Yo creo que hay gente que usa... No, quiero decir que hay gente que sí que usa, por ejemplo, Intimissimi o Woman's Secret, como estaban diciendo. Son cosas más habituales, igual más cómodas para el día a día, pero luego hay cosas más específicas, ¿verdad que sí? Ah, ya algo entiendo. Más concreto. Y hay quienes no usan también. ¿Y hay quienes no usan? ¿Algo más? ¿Más? ¿Más? Yo creo que concretar eso es imposible, está clarísimo. Hay gente que no usa, está sencillo como ya, eso. Exactamente eso. No se concreta. No, ya, claro. Ya entiendo. Estamos no se concreta. Estamos navegando en peligro, Jochi. Estamos a punto de sucumbir.
enamorada. Tenemos que ser funambulistas en este momento. ¿Tenemos que ser qué? Funambulistas. 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 Tipo juega fútbol y es sonámbulo. No, no, no. En este momento, para manejar este tema con Sandra, que viene de Europa, yo, una mente abierta. Ay, una mujer, ¿verdad? Yo no sé si... Hay que ser un funambulista. Yo no sé si funambulista, pero hay que tener cuidado. Pablito, hay que ser funambulista. Sí, ay, hay que hacerlo. No, yo no tengo que tener cuidado. ¿Por qué tú te reniegas, Raulito, perdón? ¿Por qué tú te reniegas a mirar a Sandra? Me reniego. Te reniego porque es difícil. No, 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 no. Tú te bajas la cachucha. Somos amigos virtuales también. Somos amigos virtuales. Ay, eso es lo que... Eres un enfermo. Eres un enfermo del cibersexo. Me ponen los cuernos. Eso es muy español, Eso es muy español. Tú no has oído ese tema. Hombre, por supuesto. Y es un hit de las Supremas de Móstoles. Claro que sí. Pues ya sabéis por qué se lo cantamos a este canalla. Porque él es un enfermo. Él es un enfermo. Él es un enfermo del cibersexo. Él es un enfermo. Él es un Raulito enfermo del cibersexo. Ay, Dios. Y del mismo golpe. Y yo quiero que las mujeres, me llamen y me digan, me comenten si esto le está pasando. Ahí está planteada la situación. Saludos a un compañero de trabajo. No, ay, Dios. ¿A quién tú vas a saludar? No me saludes a Raulito. ¿Qué pasó? Eres un enfermo del cibersexo. Por suerte que mi marido no usa la computadora. Oye, dime, mi amor. Cuando yo me mudé ahora, yo le dije, no llamo a la computadora, pero sin internet. Eres un enfermo del cibersexo. ¿Puedo enviar un saludo? Sí. Para una figura pública referente al tema. ¿A quién tú quieres saludar? Eres un enfermo. Eso de ese tema, eso está fuerte. ¿Por qué? Porque déjame decirte que tú vas a poner a pensar a muchas mujeres. ¿Qué dice el chat? Dice, bueno, yo conozco un presentador de televisión de un programa meridiano que es enfermo con el cibersexo. Eres un enfermo del cibersexo. Oye, Jochi, cuando uno se refugia en el internet, a uno no le hace falta nada. Eso me provocó el divorcio. Ay, mamá. Sí. Llegando mensajes. ¿Y qué se? Oye, acá. ¿Y qué caja de Pandora que nosotros hemos abierto? A mí me encontraron una foto de Betty dándole Photoshop. ¡Hey! Dándole Photoshop. Oye, ese internet lo que ha venido es a dañar el mundo y sobre todo las mujeres. ¿Por qué, mi amor? Porque las mujeres son las que viven el día entero en internet chateando, buscando hombres. Eres un enfermo del cibersexo. Vine de una de España y él parece que la noche entera se la pasaba en internet con su mujer ahí. Y cuando vine tuvo que salir corriendo. ¿Por qué? Porque era una vaca tan gorda, que cuando él la vio dijo, vengo ahora, yo no me voy a sin volver a la casa. Ay, Dios mío, ay. El mismo golpe, todos los días, de 5 a 8 de la noche, por el Sol 106.5. Ahí estaba la situación, Dios mío. Pero Sandra, mi vida, cuéntame de ti, ¿cómo anda la vida? Uy, la vida anda muy bien, estamos muy felices, muy contentos. Yo en concreto... En concreto, es que me acaban de hacer una explicación de la palabra. Ya, sí. Y claro, ahora ya es como que no va a parar de salir esa palabra. Ajá. No, muy feliz porque el proyecto que tengo entre manos, Cambio de Zapatos, es un proyecto muy divertido, muy bonito, muy diferente a todo lo que he hecho anteriormente y me hace muchísima ilusión.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Estás agotando una temporada, viniste en una oportunidad aquí al país y has vuelto realmente. Sí. Y tengo entendido que te estás presentando en el este, ¿verdad? En la, aquí. Sí, de momento sí, de momento estamos potenciando toda aquella zona. El futuro es poder ampliarlo, ¿no? Y sobre todo el difundirlo en el mayor sitio posible. Y como te estaba diciendo, este proyecto en concreto, este proyecto es algo que llevo con muchísimo cariño. Es una oportunidad que me ofreció República Dominicana. Es verdad que aún no me he atrevido a introducir temas con ritmos de aquí puros, pero sí que tenía muchísimas ganas de bailar. Llegué aquí y me enseñasteis que había que bailar, disfrutar de la vida, y eso es lo que estoy haciendo con este Correctamente. Proyecto. Correctamente. Y yo veo que te gustan canciones de aquí, porque te vi tarareando ahí. Ella no está enamorada de mí. Oye, es que eso es, eso yo creo que está hasta en la sopa. Es una expresión española, ¿no? Que lo tenemos todo el día en todas las radios y en todos los sitios. Ajá, pero ¿sí? ¿El qué? La canción está. Te gusta, te gusta. Hasta la sopa. Hasta la sopa. Está na, 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 na. Sí, sí, sí. Pero le gusta como yo. Hasta ahí, ya no me sé más en esta frase. Mira, ¿y cómo que se llama el espectáculo, Sandra? Emociones. Emociones. Y ahí tú estás tú sola, tienes más gente, hay bailarines. ¿Cómo es el concepto del show? Aquello es espectacular. Aquello es espectacular porque somos... Es la hostia, es la hostia. Es la bomba, es la bomba. La bomba, pues hombre, sí, la bomba. Tenemos como 30 o 35 personas de elenco, dependiendo del día de la presentación. Tuvimos 35 personas arriba del escenario como cuerpo de baile, me refiero. Luego también como vocalistas está José Montoro y estoy yo. Sí. Son 50 minutos de show en el que hacemos un recorrido por un montón de estilos diferentes, de canciones diferentes, pero con un mismo factor común. Es la energía y la emoción. Federico, déjeme hacer una pregunta, Federico. Lo veo absorto observando el talento, la belleza de Sandra. Me gustaría, Federico, que usted, con esa intuición natural que tiene del conocimiento del ser humano, me diga, ¿de qué nacionalidad es esa niña? Españolas. ¿Eh? Oh. Tiene que ser de España. ¿Y por qué tú entiendes que es española? ¿Que por qué le digo que es española? Sí. El físico de ella, su talento, significa que es de España. ¿Qué es de España? Que es española. Me parece hacer que española. Es española. España, ¿verdad? Española. Gracias. Qué lindo, gracias. Su conversación me unificó que es de España. Ajá. Sí, ¿qué, se lo qué de especial, qué de especial tiene la conversación de ella, Federico? Bueno, porque su estilo de conversar es el estilo de España. De España. Cada país tiene su estilo de conversar. Ok. Y ella estilo de conversar de España. Ya entiendo. Usted ve, usted conocía. Un gran análisis ahí. Exactamente. Sí, tú conocías a Sandra, tú conocías a Federico, sí, ¿verdad? Sí, que lo conocía, porque como ya os sigo, pues él viene habitualmente y yo ya lo había visto. Oh. Claro. Federico, ¿qué consideración usted tiene a las palabras de Sandra, que lo sigue realmente? Bueno, yo la consideración que tengo es que ella es admiradora de mí, oyendo este programa, por algo ella me busca para verme, en que sea por conocimiento. ¿Cómo que usted cree que ella puede estar buscando usted para conocerlo, bueno, y para verlo? Bueno, yo confío que ella, como yo hago mis shows, y aquí la gente sería mucho, para ella estar divertida conmigo también. ¡Oh, ya me entiendo! Me parece que sí. Muy bien. O sea, ponga usted la figura, ¿verdad, Federico? Bueno, naturalmente... Como estoy dentro del show, soy una figura. ¡Oh, bien! Señores, señores, y hay gente que se pierde. Entonces, es lo que digo, y hay gente con estudio, posgrado, que se pierde. Dios mío. Federico, qué buena. De Pizarrete está claro, yo estoy aquí adentro. Sandra, vamos a darte un bañito de pueblo, ¿te parece? Perfecto, para que la gente para que la gente llame y hable contigo en este programa El Mismo Golpe. Claro que sí. Ahí está el tema de Sandra Pollock, que se llama Por tu amor. Pues hombre, vamos a cantar un ching ahí, cantando. Por tu amor. Amar. Todas las noches antes de dormir, le recuerda que el pacto no pude cumplir. Pase a de reclamar una lágrima en el mar. Mira cómo sonríe, mira cómo sonríe. ¡Qué está lindo! ¡Ole! Ella canta lindo, y ese soncito como... Lo tenéis que bailar, o lo tenéis que aprender para bailarlo. ¿Y cómo se baila eso? Enséñanos. Ay, esto es muy fácil. Pero por favor. Pero voy a ponerme de pie, un segundo. Por favor. Discúlpenme los que estoy hablando. Sí, exactamente, viene. Me condené. Ya no me queda nada.
Me dejaste solo bailando. No, no, después vamos a prender. Aló, buenas. A la cocina. Aló, no, 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 de aquí no se va nadie. Buenas. Buenas. Preguntas, comentarios para Sandra. Sí, muy bien. Se oye muy bien. Se oye muy bien y se ve muy bien. Bueno. Huele muy bien y huele muy bien. Aló, buenas. Aló, buenas. Se cae. Buenas. Aló, buenas. ¡Ey, Marco Flow! Marco Flow, mi hermano. Marco Flow, dime Marco Flow. No, la española, oye, tiene un swing, ya tú sabes, un swing de allá. Ok. Tiene mucho talento. Que tiene mucho talento. Muchas gracias. Mucho talento. Yo espero que siga hacia adelante, de verdad, y que Dios me la bendiga mucho. Un saludo a toda mi gente de parte de Marco Flow. Ok, buenas. Se cae, buenas. Aló, buenas. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas. Don Jochi, saludos. Saludos. Me alegro escucharle a usted. Gracias. Y a la joven, un saludo especial. Pues oh, gracias. Ella suena besito. Bien y sobre todo que es extranjera, Jochi. Ya. Hola. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas. Hola. Un saludo, Jochi. Venga. Súper chulo la actuación de la española. Sí. Un abrazo psicológico. Sí. Bye. Bye, bye. Muy bien, un abrazo psicológico y qué excelente tu actuación. Sandra, sí. Hola, buenas. Buenas. Hola, buenas. Señor. Sí, escucha bien a ella, poniendo de su parte. Muy bien, que está muy bien. Buenas. Buenas, Jochi. Señor. Pero esa española está bien. Pero muy bien. Ay. Buenas. Jochi. Señor. Ezequiel, de este lado. ¿Cómo está? Dime, Ezequiel, mi hermano. Bien, dime, Ezequiel. Oye, pero esta española está casi dominicanizada. Para que sepa, buenas. Jochi. Dime. Dime, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Suena muy bien. Suena muy bien. Bueno, pues Sandra, mira cómo está el público. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. ¿Dónde la gente te puede seguir en redes sociales, por favor? Pues en Twitter es muy fácil porque es @sandrapolopn. En Instagram y en Facebook más fácil aún porque simplemente es Sandra Polop. Ok, muy bien. Así es que pues, acuya con el apellido, Polop. Acaba con P, por favor, Polop, que os quede. Polop. Sí, eso muy es. Muy bien, bueno, ahí está su nuevo tema que se llama Por tu amor. Es Sandra Polop, talento español. ¡Hombre! Que se desarrolla en República Dominicana.